11 años, lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron. Porque él es responsable del asesinato de muchos peruanas y peruanos. La matanza en La Cantuta y en Barrios Altos, y aparte de los otros crímenes por los cuales ha sido condenado y fue absuelto, por ejemplo, la compra de diarios Chicha fue uno, luego el disfrazar a un militar de fiscal para poder entrar a la casa de Montesinos. Porque es un asesino corrupto. Porque se levantó el país con 6.000 millones de dólares que pueden triplicar el presupuesto en salud que hoy necesita el país. Ha llevado al Perú a una desinstitucionalización terrible que la vimos hasta ahora. Nos ha cerrado oportunidades a los trabajadores, a los jóvenes. Dejó sin futuro a los jóvenes del país. Solamente está preso por unos cuantos crímenes. Falta un montón por juzgar. No se puede borrar con el dedo, voltear la página así nomás. Tenemos muchas víctimas, muchos desaparecidos y no queremos que quede impune. El señor no se ha arrepentido, el señor no ha hecho el pago de la reparación civil. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados de ninguna manera. Y nuestro ordenamiento jurídico no contempla la libertad para un criminal de esa naturaleza. Él está pagando su condena de una manera normal y natural como cualquier ciudadano. Indultar a Fujimori sería un insulto a la memoria nacional, sería un insulto a la memoria de todas las familias de las víctimas y un insulto a toda la sociedad que pide solamente que se haga justicia. Cuestión de historia del Perú, por respeto a la gente. La verdad no es justo para nadie, para ellos, para nosotros que somos jóvenes, vivir por eso. Y nosotros queremos democracia. Por eso hemos salido a las calles. Por eso hemos salido a las calles desde hace 20 años. Tiene que existir la justicia en Perú, solamente. Nada más.